El IMASEC de febrero fue de un 2%, ubicándose levemente por debajo de las expectativas del mercado que apuntaban a un crecimiento de la economía en el segundo mes del año de un 2,6%. Tras esto, los economistas ya empezaron a adelantar que el crecimiento del país en el primer trimestre sería de en torno a un 2,5-3%, lo que se ubicaría muy por debajo de cuáles son las expectativas que en general tiene el sector privado, tomando como referencia el crecimiento potencial que tiene nuestro país. Pero esto le ha dado cierto holgura al gobierno, que ya ha pronosticado y está viendo ciertos brotes verdes en la economía, algo que ya muchos también están dudando. Evidentemente, todo el crecimiento de nuestro país y todo el crecimiento del mundo en general ha estado golpeado este 2014 por todas las expectativas o todas las dudas que hay sobre el desempeño que tendrán las principales economías del mundo. Esto se ha manifestado también de mayor manera en los países emergentes y particularmente como lo hemos visto en Chile. Lamentablemente, para el mediano plazo, las proyecciones para Chile no son mejores. Si vemos la importación de bienes de capital, estas acumulan una caída de un 10,6% en el primer trimestre, lo que adelanta que la inversión seguirá bastante deprimida en lo que resta del año. Pero tampoco podemos desconocer que Chile está viviendo una situación particular. Toda la agenda política y económica que ha impulsado el gobierno ha golpeado a la incertidumbre y las expectativas del sector privado, y son los mismos los que en este minuto están proyectando un magro crecimiento para este año.